Previo a su presentación en la tercera edición del encuentro Con los pies en el barro, entrevistamos al reconocido activista por los derechos humanos y premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Un hermano muy querido fue siempre y es Rico Pérez Aguirre, un hombre que desde su espiritualidad, su compromiso con el pueblo uruguayo, pero también con la humanidad, porque era un hombre con un gran sentido humanitario, siempre trabajó y luchó por los derechos humanos. Y todo lo que hacían ahí en la huella es transformar la realidad y darle un sentido profundo a la vida y a la esperanza. Que cumpla 45 años la huella es un testimonio de vida. Eso, y nosotros tenemos que ser testigos para que los jóvenes no pierdan la esperanza. Es importante esto, ¿no? En la lucha cotidiana, porque los derechos humanos es una lucha cotidiana. Es pensar en la vida, es pensar en la dignidad de la persona y de los pueblos. Yo nunca pienso los derechos humanos únicamente en la persona, pienso también en la comunidad, en los pueblos, no en para ser pueblo necesitamos tener una identidad. Ser pueblo no es juntar gente, porque podemos ser mucha gente reunida, pero no ser pueblo. Es cómo cambiamos la mirada a la vida. Tiene que ver con la humanidad, con el ser humano, ¿no? Entonces, hablar de los derechos humanos es hablar en su integridad. La integridad pasa por la salud, la educación, el trabajo, es decir, la vida digna. Los movimientos de mujeres son, yo siempre los comparo a los ríos subterráneos. Esos ríos subterráneos que no los vemos, pero en un momento esos ríos subterráneos salen con fuerza a la superficie y arrasan con todo. Sale lo bueno y lo malo. Hasta que después el río, esos ríos subterráneos vayan buscando su cauce, y cuando se serena, podés ver el fondo. Y creo que la mujer tiene esa presencia en la vida hoy. Y a las mujeres no les regalaron los espacios, los conquistó a través de su lucha no violenta, de resistencia. Otro mundo es posible. Y yo creo que es posible. No hay que perder la esperanza a pesar de tanto dolor, de tanta muerte, de tanto sufrimiento. Hay esperanza. El mundo no se va a agotar en esto. Pero tenemos que recrearlo. Y tenemos que construir un mundo más justo, más fraterno. Y por eso nosotros que ya hemos pasado todas, tenemos que pasarle a ustedes, a los jóvenes, a las jóvenes, lo que decimos la posta. Que esta verdadera paz es la transformación profunda de la no violencia, que es la fuerza del amor.